Bienvenidos a otro nuevo video de Gadgets and Things, donde les mostraremos que por fin hemos encontrado un controlador Bluetooth compatible con Call of Duty. Dentro de la caja de la Ipega Red Spider encontraremos obviamente el control, encontraremos un manual y un cable USB. El diseño de este control es muy bonito, además de que la distribución de teclas es como muchos ya la conocemos. A un lado tenemos los típicos botones A, B, Y y X, muy parecido al de otras marcas como lo es Xbox. Y al otro lado tenemos la cruceta de flechitas. También tenemos dos análogos, R1, R2, L1, L2. Tenemos un botón de Start, Home y Select, los cuales se adaptan dependiendo qué juego estemos usando. Con este gamepad tenemos la ventaja que es expandible su base o soporte, y así podemos adaptarla a cualquier teléfono o tablets dependiendo del tamaño. En la parte inferior tenemos unos expansores que se adaptarán a nuestra mano. Continuando con el contenido de la caja, encontramos el cable USB a Ipega original, el cual viene en esta bolsita y está contramarcado con las letras de Ipega. Es un cable que simplemente nos servirá para cargar nuestro control. También tenemos el manual, el cual viene en chino mandarín y en inglés, pero pues es un manual muy intuitivo en el cual nos explicará los métodos de conexión, ya sea con Android, Windows o iPhone. Recordemos que este tipo de controles tiene varios métodos de conexión a nuestro teléfono dependiendo del modo en que deseemos jugar, y eso se los mostraremos aquí en este video. Como muchos desean jugar Call of Duty con este tipo de controles, les explicaremos que para encenderlo le daremos al mismo tiempo la tecla de Home y el botón de R1. Así veremos cómo parpadea el LED número 1 y el LED número 3. Luego iremos al Bluetooth de nuestro teléfono para emparejarlo. Así que iremos a Ajustes, Bluetooth, encendemos el Bluetooth y le damos en Buscar o Actualizar dependiendo de nuestro dispositivo móvil. En mi caso ya lo tengo conectado, así que simplemente seleccionaré el nombre tal cual aparece, PG9055. Así aparece nuestro control Bluetooth en nuestro teléfono. Ahora veremos que ya está emparejado, porque los LEDs dejaron de parpadear y se quedaron estáticos en su color azul. Ahora nos regresamos a los ajustes del teléfono y vamos a activar las opciones de desarrollador y activaremos la opción de mostrar puntero. Para eso, en mi caso que tengo un Xiaomi, me voy a donde dice todas las especificaciones del teléfono. Tocaremos varias veces en donde dice versión de MIUI. Esto activará las opciones de desarrollador. Una vez hemos activado las opciones de desarrollador, las encontraremos al final del menú de ajustes de nuestro teléfono, o en el caso de los Xiaomi, se encuentra en donde dice ajustes adicionales. Aquí abriremos las opciones de desarrollador y buscaremos la opción que dice mostrar toques. Esta opción es muy importante al momento de configurar el control con Call of Duty Mobile. Cuando hemos ubicado nuestro teléfono en el soporte del control, abriremos Call of Duty Mobile y nos dirigiremos a la opción de ajustes. Esta es la opción que está en la parte de arriba en el engranaje. Ahí iremos a la opción de ajustes, le daremos en donde dice configuración personalizada, y si presionamos cualquier tecla de nuestro control veremos que se muestran unas bolitas o unos toques en la pantalla del teléfono. Esto quiere decir que aquí es donde cada tecla estará funcionando en la pantalla del teléfono, y es donde ubicaremos las acciones que deseemos que cada tecla realice a nuestro gusto. En mi caso lo tengo configurado así, tal cual lo ven en la pantalla, pero vuelvo y les digo, esto es a gusto de cada cual. Aquí podemos configurar todos los botones del control, incluyendo las teclas de Home, Select, Start, L1, R1, R2, L2, incluso si presionamos los análogos, también estos son botones personalizables. Una vez personalizado le damos en confirmar, regresamos a la pantalla inicial del Call of Duty e iniciamos una partida para ver qué tal funciona la personalización que hemos hecho. Esto lo podemos cambiar durante la partida, teniendo en cuenta que si duran más de 30 segundos inactivo te expulsarán de ella por inactividad.
Aquí iremos testeando la configuración que acabamos de hacer con los botones personalizados en nuestro control, tanto cambio de armas, granada, lanzamientos, miras, la velocidad de disparo también es muy importante. También podemos configurar la personalización en la sensibilidad. En mi caso me gusta más que sea la sensibilidad mucho más alta para así poder mirar hacia los lados de un modo más rápido. Todo es cuestión de acostumbrarse. Al principio será algo complejo ya que venimos acostumbrados a estar jugando al toque de la pantalla. Sin embargo, con el paso del tiempo ya seremos mucho más pro al jugar Call of Duty Mobile con este tipo de control. Una vez has confirmado que la configuración que realizaste es la que te gusta y la que mejor te va, puedes desactivar los toques de pantalla. Esto lo desactivas del mismo modo que los activaste anteriormente. Yendo a ajustes del teléfono, vamos a opciones de desarrollador y seleccionamos mostrar toques. Ahí es donde lo desactivamos, ya no tendremos esa bolita que se mueve o aparece cada vez que presionamos un botón o que movemos un análogo. Solamente veremos en la pantalla los botones táctiles. Por el momento este es el único control Bluetooth que hemos podido lograr y hemos podido conseguir que se conecte con Call of Duty Mobile, el juego que está de moda alrededor del mundo y ya tiene más de 100 millones de usuarios desde su lanzamiento. Esperamos que este video te haya servido demasiado para informarte cómo funciona este tipo de controles Bluetooth y cómo configurarlo con Call of Duty Mobile. Nos vemos en un próximo video, no olvides darle like a este video y suscríbete al canal, así podemos seguir creando contenido para ustedes.